thank you Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Es un placer iniciar nuevamente este webinars. Hoy vamos a hablar, como siempre, en los webinars que estamos dando sobre la tecnología que estamos presentando a nivel mundial de la nueva industria de transporte. Realmente es un placer eh, estar hoy con ustedes nuevamente presentando este webinars. Vamos a darles a conocer todo lo que es la tecnología del transporte del futuro, el transporte que realmente ya está siendo un éxito total, ya existe, eso es lo bueno, más allá de que tiene características muy futuristas, muy evolutivas, esto ya existe hoy en día, ya tenemos instalaciones en dos países y hay muchos países que están solicitando obras eh, realmente para que podamos expandir esto por todo el mundo. Eh, son soluciones que traemos para toda la humanidad. Es un nuevo sistema de transporte aéreo, ecológico, futurista, pero ya les voy a comentar paso a paso todos los detalles de lo que realmente implica las soluciones que trae este sistema de transporte. Antes, obviamente, vamos a hablar de algunos problemas que aquejan a la humanidad, porque esto se ha creado no porque sí, sino porque hay que brindar soluciones. Hay problemas que toda la civilización humana hoy los está sufriendo. Posiblemente en el paso de los años, si estas cosas no se solucionan, si no se toman otras decisiones, otras medidas, las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, sufran más aún todos estos problemas. Así que, bueno, yo les comento: eh, soy de Skyward Community, soy representante de este fondo de inversiones eh, que realmente lo que hace es eh, promover las inversiones para el nuevo sistema de transporte aéreo y futurista. SkyWorld Community es el fondo de inversiones al cual yo estoy representando. Y aquí les voy a mostrar algo de lo que es mi presentación. Yo soy Jano Reyes, vivo en la República Argentina. Desde aquí trabajamos hacia todo el mundo realmente. Es un placer representar a esta compañía, a esta nueva industria. Soy coach internacional de negocios, especialista en neuromarketing, mentor y formador de líderes, programación neurolingüística también estamos aplicando aquí. Eh, tengo un diplomado en oratoria moderna, conferencista, motivador y presentador de negocios. Esto es simplemente algo para que ustedes sepan eh, quién les está hablando, quién es el presentador. Eh, para todos ustedes es realmente algo novedoso esto, es algo totalmente nuevo, que por ahí muchas personas desconocen las características, pero ya los vamos a ir detallando todo. Vamos a, a ir avanzando. Nosotros... Para poder entrar en tema, eh, hemos realizado un análisis, un análisis a nivel global de cuáles son algunos de los problemas que está viviendo hoy en día la humanidad, problemas que los está sufriendo el planeta. Eh, de allí es que nacen estas ideas de estos proyectos futuristas, porque realmente eh, los problemas son para solucionarlos. Entonces no podemos avanzar. La vida no puede evolucionar si cada vez hay más problemas que no se solucionan. Uno de ellos, en lo que refiere al transporte, es el problema de la sobrecarga en las rutas. Eso significa que cada ruta, cada carretera tiene eh, su capacidad, su capacidad de soporte de peso, de soporte de eh, vehicular, tanto algunas están hechas para vehículos livianos, otras están hechas para vehículos pesados pero a la debida y evidente falta de, de rutas, falta de carreteras eh, para cada tipo de vehículo. Hoy en día podemos ver en una misma carretera vehículos de diferentes portes. Eh, eso genera una sobrecarga y genera muchos inconvenientes ya conocidos por todos. Por otro lado, esto también genera mucha falta de seguridad. Esa falta de seguridad realmente... Eh, se ve reflejada en los accidentes de tránsito. Bienvenidos aquí, este, Gustavo Burkard, desde Brasil, también Verónica Pucheta, te damos la bienvenida, Armando que recién estaba y todas las personas que van a seguir ingresando. Otro problema que tenemos nosotros también a nivel global, a nivel planeta, es la gran contaminación ambiental con la que tenemos que convivir lamentablemente día a día. Eso va disminuyendo. La calidad de vida de las personas, de los animales, de las plantas, de la ecología y al disminuir la calidad de vida realmente va terminando con la vida que todos necesitamos tener. Otro gran problema también es el alto consumo de energía. Hay muchos eh, recursos naturales que realmente se están acabando porque se los utiliza para generar energía sabiendo que hay energías limpias, energías renovables, como por ejemplo la energía solar, la energía eólica la, y muchos, muchos otros medios de generar energía, no se los utiliza. se, se por ahí, se decide y se prefiere utilizar eh, energía o gener, generar energía a través de los restos fósiles, a través de recursos naturales, pero todo eso se va terminando. Es una energía que realmente sí se produce, pero son eh, no renovables. Así que eso también va a llevar muchísimo a la destrucción masiva de los recursos del planeta. Vamos a avanzar un poco más. Aquí nosotros estamos viendo algo de lo que yo les hablaba anteriormente, los grandes problemas que hay a nivel transporte, a nivel tránsito en el mundo. Miren ustedes. Eh, esta cantidad de vehículos, como está superpoblada esta carretera, eso genera muchas demoras, muchas demoras en el tránsito, cuando una persona tiene que llegar de un punto a otro, cuando se tiene que trasladar mayormente hacia su lugar laboral y tiene demoras debido a estas causas. La sobrecarga genera ca <coughs> perdón, caos vehicular. Y genera mucha demora, muchos contratiempos. Eso realmente es un problema. Vamos a avanzar un poco más. Hablando de los problemas que hay a nivel mundial. Esto es lo que tiene que ver con lo que yo les decía: el alto consumo de energía de los recursos naturales del planeta. Hoy significa eso un 91%. Genería, eh, perdón, eh, energía que se genera desde el carbón, la explotación del gas, el petróleo y la energía nuclear. Solamente un 8% está representando a la utilización de las energías limpias. Miren ustedes, ahí hay un vehículo que tiene, eh, está en esa imagen cargando energía eléctrica, pero que también consume de las energías que no son renovables, de la electricidad que, que genera nuestro planeta con recursos no renovables. Esta foto anterior que estábamos viendo del caos vehicular también tiene que ver con la contaminación, porque no todos los vehículos, no todas las automotrices migraron a tener motores eléctricos todavía, que sería lo ideal. Son muy pocos los que lo están aplicando, pero se sigue contaminando también a través del sistema de transporte tradicional. En esta próxima imagen que vamos a ver ahora... También vamos a hablar de algo que habíamos mencionado anteriormente cuando hemos dado los títulos, lo que tiene que ver con la gran contaminación de las plantas nucleares. Las plantas nucleares en el mundo no se están acogiendo a las normativas o al pedido que se hace a nivel global de que coloquen filtros correspondientes para que dejen de estar eh, contaminando la vida del planeta. Eh, los, realmente es lamentable que los países más grandes son los que menos colaboran con esto y es realmente un pensamiento muy egoísta pensar en la producción económica y financiera primero que en cuidar el planeta. Pero si lo crean o no, esto está sucediendo, cada vez sucede más y realmente son muchos problemas que van a llevar a que el mundo viva un verdadero, un verdadero caos. Vamos a avanzar un poco más. Otro de los grandes problemas que vivimos a nivel planeta, a nivel mundial, son los desastres a través de incendios forestales. Miren ahí esta imagen, cómo hay un bombero tratando de sofocar el fuego pero muchas veces lamentablemente no se puede hacer nada porque es muy poco lo que se puede hacer, eh, los recursos con los que se cuenta, primeramente, y segundo, que la fuerza de la naturaleza, la fuerza de la ecología, eh, es mucho más grande a veces que la fuerza del ser humano, y cuando están avanzados estos focos de incendio, no se puede hacer mucho. Lamentablemente en estos focos también hay que lamentar, por un lado, la pérdida forestal. <coughs> Todo lo que se pierde a través de, de estos incendios. Eh, hay mucha pérdida de campos, mucha pérdida de, de plantas, mucha pérdida de animales. Eh, la vida de animales hay que lamentar aquí y lamentablemente se extinguen muchas especies a causa de esto. Pero también no solo eso, sino que también hay que lamentar eh, pérdida de vidas humanas. Ciudades, pueblos completos en algunos lugares aldeas que todavía no fueron, eh, son lugares que están habitados por aborígenes. Entonces, todo esto realmente sucede cuando no hay una debida conciencia del cuidado del planeta. Muchas veces eh, estos incendios tienen un origen natural, es por la naturaleza misma, pero en el 98% de los, de los casos son causados por la mano humana. Eh, no hay un pensamiento de cuidar la ecología del planeta, es destruir. Y eso es lo más lamentable que puede haber hoy, es todavía el no cambio de mentalidad en las personas, sabiendo de, de que el daño se los hacen a sí mismos y a los demás. Así que viendo toda esta problemática, avanzamos un poco más en lo que nos va a llevar al tema en cuestión, en lo que nos va a llevar a descubrir qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó por la mente, de la persona que creó todo esto para, para nuestro beneficio, estos proyectos para el bien de la humanidad. Eh, también se está analizando de que el mundo, con el paso del tiempo, cada vez va creciendo más. Al crecer más, la población humana, obviamente, eh, crece la infraestructura. Al crecer esta infraestructura, por la construcción de nuevas obras, nuevas ciudades, nuevos edificios. Eh, va quedando menos espacio físico en el planeta. Miren ustedes, lo que tiene que ver el concreto hoy en día es uno de los negocios más grandes por el crecimiento de la infraestructura en el mundo. Y lamentablemente vamos quedando así. Las ciudades se fueron convirtiendo ya de no tener espacio territorial en horizontal, hay que construir en vertical. Y estamos siendo tapados por edificios. En las grandes ciudades, sobre todo, se nota aún más esto. Están cubriendo todo lo que es el espacio físico. Cada vez hay que construir más edificios, más rascacielos, más infraestructura. Y eso hace que se reduzca el espacio físico a nivel territorio planetario, porque en todos lados esto está en crecimiento. Obviamente, al haber más personas en el mundo, al haber más infraestructura, al haber menos espacio, cada familia está teniendo más vehículos. Eh, por ahí se ven algunas casas inclusive hasta tres, cuatro vehículos por casa. imagínense eso, después reflejado en las carreteras, los problemas que causan. lo que nosotros deberíamos hacer es lo que esta imagen está mostrando, es cuidar el planeta en cierta forma. hay muchas ideas de cómo hacerlo. hay pocas personas que se acogen a esto. hay pocas personas que se suman a lo que es cuidar el planeta. Vamos a ver aquí, en esta próxima imagen, entrando en tema de transporte. Nosotros realmente hemos tenido muchos cambios, mucha evolución desde el principio de la creación del mundo. Eh, todo ha ido avanzando, ha ido evolucionando para bien en muchos momentos y en, y en otros momentos empezó todo a eh, tener un retroceso. Eso se debe a que al haberse creado diferentes intereses, la gente empezó ya no a pensar a nivel comunitario, sino a pensar en sí misma. Eh, y cueste lo que cueste, tratar de generar beneficios económicos, ganancias, facturación, pero ya sin cuidar eh, el bienestar común. En un principio se han creado los vehículos porque era necesario poder trasladar cosas que el ser humano ya en sus espaldas y con animales no lo podía hacer. Entonces hubo la gran invención de la rueda, después de eso vinieron los vehículos y esa creación fue muy buena en ese momento porque era necesario para poder trasladar cargas, para que las personas puedan llegar de un punto a otro de una forma más rápida. Esos vehículos fueron evolucionando en la estética, en la tecnología en la potencia miren ese diseño de este vehículo que tenemos aquí, totalmente diferente a como era en el principio. realmente algo maravilloso, algo muy lindo. si nosotros nos ponemos a analizar en la parte visual, en la parte estética, son cosas muy bien logradas, eh, muy aerodinámicas, son cosas hermosas. pero lamentablemente lo que sucede es que eh, hay algo que no ha cambiado. siguen siendo vehículos terrestres. están ubicados en el mismo espacio físico en el que convivimos todos, al haber más cantidad de vehículos y mayor inseguridad, siguen siendo vehículos de cuatro ruedas, por más que sean muy tecnológicos, van a estar inmersos en un lugar donde es totalmente peligroso, tanto para ellos mismos, porque pueden sufrir accidentes o pueden causar accidentes. También hay un análisis de estadísticas mundiales de que un vehículo, un automóvil, bienvenido glass Lab también aquí. Eh, eh, hoy en día un automóvil tiene mayor gravedad y es mucho más peligroso que un arma de fuego. ¿Por qué? Porque se toma esta estadística de, de los índices de inseguridad a nivel mundial. Mueren más personas segundo a segundo en el mundo por accidentes de tránsito que bajo un, un arma de fuego. Así que entonces eso es lo que se hace, eh, que se llega a esta conclusión. Es mucho más peligroso que un arma de fuego un vehículo. Vamos a avanzar un poco más con las imágenes. Este, esta evolución de diseños, esta evolución de estética también ha sido trasladada a los ferrocarriles terrestres. Eh, ustedes saben que al principio existían las locomotoras con eh, combustión a vapor, a leña, también la contaminación era mucho más grande. El formato fue cambiando, fue evolucionando el tema de diseños, estética, tecnología, también hoy en día hay trenes eléctricos, pero también hay otro denominador común que los UNES siguen siendo vehículos también terrestres eh, que también pueden sufrir o causar accidentes. O sea, se, han, eh, se ha evolucionado en muchos sentidos, pero no mucho en lo que es la seguridad de las personas, de los pasajeros. Eh, todavía hay muchos trenes en el mundo que no son eléctricos, que tienen combustión eh, a través del de, eh, petróleo, a través de diferentes composiciones químicas, que también hacen que se siga contaminando. Mientras avanzamos con las imágenes, vamos a ir dilucidando cada vez más cómo va evolucionando todo y cómo muchas cosas no evolucionan. Hoy en día tienes la posibilidad de poder elegir comprar un vehículo que realmente te brinde el confort que necesitas, entre comillas. Eh, vemos aquí una persona viajando en su vehículo, tan confortable y tan cómodo que se ha sentado en el asiento de atrás, que puede viajar eh, mirando su celular con sus piernas extendidas, totalmente despreocupado. ¿Por qué va despreocupado? ¿Porque tiene un chofer? No porque realmente este vehículo se puede movilizar con piloto automático. Ya sabrán después de qué compañía estamos hablando en este caso. Vamos a ver otra imagen más. <coughs> Miren ustedes, en este caso, la imagen que les estaba mostrando, la persona movilizándose en el asiento de atrás de su vehículo. Ahora vamos a ver otra. Esto realmente es lo que todos sueñan: tratar de salir de su trabajo, estar distendido, no tener la preocupación y eh, todo lo que es el estrés que causa estar manejando, estar conduciendo en las rutas diarias. Esta persona también va en el asiento delantero, en el asiento del conductor, pero va leyendo su periódico totalmente despreocupado, porque supuestamente el vehículo con piloto automático es totalmente seguro, pero esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. ¿Por qué? Porque más allá de que ese vehículo tiene piloto automático, los demás no. Entonces no puede discernir, no puede analizar cuando otro vehículo se puede venir encima por alguna negligencia humana. Y eso hace que sucedan estos tipos de accidentes. Miren aquí cómo ha quedado totalmente destruido ese vehículo con piloto automático. Van a ver aquí otra imagen más. Están saltando las imágenes de una manera brusca. Bueno, no hay ningún problema porque a lo que yo quería llegar es que la compañía que está construyendo estos vehículos hoy es Tesla. Sí, presenta un nuevo producto al mercado, un producto que realmente promete muchísimo, hace que la compañía facture mucho, hace que sus inversores ganen mucho en sus activos. Pero a la hora de la realidad, cuando hay que lamentar estos accidentes fatales, como ya tuvo que reconocer eh, varios accidentes fatales en los Estados Unidos a través de la utilización de vehículos con piloto automático, ¿qué sucede? Eh, el primero, su sucede que bajan los precios de las acciones, los precios de los activos de estas compañías, porque ese producto que han presentado ha fallado, porque ese producto que ha presentado no tuvo el tiempo prudencial de ser probado y que brinde seguridad a las personas. Entonces, eso es contraproducente, no es beneficioso ni para la compañía ni para quienes invirtieron allí. Baja el precio de los activos. Entonces, eh, qué importante que es pensar primero en la seguridad de las personas, en la excelencia del producto que vamos a presentar y no en la rápida facturación como compañía. Vamos a avanzar una imagen más. Aquí les presento yo hoy a la persona que realmente nos representa a nivel compañía, a nivel eh, la nueva industria de transporte. Él es Anatoly Eduardovi Yuniski. Anatoly Yuniski es un científico nacido en Bielorrusia. Tiene 73 años. Tiene 200 inventos científicos, más de 20 monografías. Es director de dos proyectos de la ONU. Y es la persona que realmente puso eh, de manifiesto su gran interés por el cuidado del planeta, puso al servicio de la humanidad su conocimiento, su sabiduría, y realmente ha creado algo, un sistema de transporte, que es uno de los proyectos nada más, después vamos a hablar de otro casi al final de la, del webinar ha presentado algo que trae soluciones que la humanidad está necesitando hace mucho tiempo, que la humanidad estaba esperando, y que le van a servir a las generaciones futuras para poder solucionar todos estos problemas de los que estábamos hablando. Eh, si no son todos, en gran parte vamos a lograr solucionar los problemas causados, al menos por el transporte, al menos por la contaminación que está sucediendo. Ese transporte se llama USKY. Eh, con el nuevo rebranding de la compañía, USKY es el nuevo sistema de transporte aéreo ecológico y futurista. Es el sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo a lo largo de los rieles de hilos de alta resistencia. Ya les voy a contar por qué se llama Rieles de Hilos, por qué eh, se le aplica ese nombre. Dice sin atascos. Realmente, ¿por qué? Porque se puede... Eh, tratar de. Se puede obviar todo el problema vehicular que hay en la superficie de la Tierra. Esto va por arriba, por un espacio aéreo intermedio. Y eso es lo que analizó Anatoly Unitsky, cómo podía sortear el problema que sucede en las carreteras. Porque todos ocupan el mismo espacio físico. Entonces, nosotros teníamos que implementar algo que ocupe otro espacio físico que no tenga intervención con los vehículos tradicionales y terrestres. Ese espacio es el espacio aéreo intermedio, que nosotros en el lenguaje del transporte le llamamos el espacio de segundo nivel. Para nosotros el primer nivel es sobre tierra y por encima, en un espacio aéreo intermedio, es el segundo nivel. ¿Cuál es eh, el beneficio? Que se puede llegar a tiempo, sin demoras, porque este vehículo se moviliza por su propia vía, no hay otra interferencia, eh, no hay que estar esperando en ninguna carretera. Por otro lado, es totalmente seguro, confortable, sin contaminaciones porque los motores son eléctricos. Para evitar cualquier error humano, no es tripulado por la mano del hombre, sino que eh, es movido a través de la inteligencia artificial. En un, nivel, en un sistema automático. No tiene fronteras, ¿por qué? Fronteras de construcción, a eso se refiere, porque se puede implementar en cualquier clima, en cualquier eh, terreno, en cualquier condición climática, tanto en cadenas montañosas, en la nieve, en el desierto, sobre el agua, sobre cualquier tipo de terreno, se puede implementar este sistema de transporte. Ahora lo vamos a ir conociendo más, vamos a ir conociendo más sobre la compañía. Esta imagen aérea muestra, es una foto real de donde está implantado el ecotecnoparque de la compañía. Este ecotecnoparque cuenta con 36 hectáreas, era un campo que realmente estaba totalmente infértil. ¿Por qué? Porque ese campo, ese espacio fijo, físico se utilizaba para las maniobras militares de los tanques de guerra en Bielorrusia. Este predio fue cedido a la compañía y la compañía pudo instalar allí en estas 36 hectáreas eh, todo lo que es las vías del vehículo para la demostración. Hay más de 16 modelos de vehículos diferentes. Allí no solamente hay vías y vehículos, sino que también hay eh, un centro de laboratorios donde se analizan, se estudian y se crean. Nuevos proyectos para toda la humanidad. Esto está ubicado en Bielorrusia, en Marina Gorka, en la ciudad de Minsk. Vamos a avanzar un poco más. Cuando yo les hablaba anteriormente de la, una de las creaciones de Anatoly Yuniski, que son estos vehículos, no solamente hablamos de los vehículos, sino también de la vía. La creación más grande a nivel transporte que pudo realizar Anatoly Yuniski es la idea de elevar estas vías al cielo. De esta forma, como yo les decía anteriormente, sorteamos muchos obstáculos, creamos mayor seguridad para las personas y esto es importante que ustedes lo sepan, esto no es un monoriel, no es un cable carril y no tiene nada que ver con los teleféricos, son vías reales en el cielo con una composición diferente que ya lo vamos a conocer y los vehículos tienen rodamiento propio. Tienen su propia rueda, el rodado es de acero, como los ferrocarriles, pero con un diseño totalmente futurista, totalmente eléctrico, ecológico, seguro y veloz. Las ruedas son de acero, que ya lo vamos a ver después con más detalle, y se movilizan por arriba de esta vía, que realmente no tiene el mismo andar o el mismo confort que los ferrocarriles terrestres, que tienen ese golpeteo cada vez que va eh, andando el vehículo, sino que aquí es como si fuese un auto que va sobre una carretera que se desliza con un total confort y suavidad. Vamos a ver un poco más la próxima imagen. Esto es algo de lo que yo les comentaba, de la composición, de cómo está formado el riel. Son rieles totalmente diferentes a los que ustedes conocen, a los tradicionales, a los de los ferrocarriles terrestres. Esto es una caja hueca que está por dentro armada con hormigón, está rellenada con hormigón y con diferentes soluciones poliméricas. Por dentro también eh, se trazan algunos cables de acero, muchos cables de acero, que por eso se llama el sistema de transporte de hilos. Eh, con este nombre hilos se representan los cables de aceros que van por dentro de la estructura de la caja del riel. Todo esto está hecho para que tenga mayor resistencia, mayor durabilidad y mayor confort. Realmente por fuera esa cobertura que ustedes pueden ver por el, los laterales y la cabeza del riel, como nosotros le llamamos, son diferentes eh, aleaciones metálicas, zinc y muchas otras aleaciones más. A través de composiciones químicas se ha logrado que esto sea totalmente anticorrosivo y esta vía tiene una durabilidad probada sin mantenimiento de 100 años. Esta imagen que ustedes están viendo aquí muestra claramente una foto real tomada en el Ecotecno Parque que le mostrábamos anteriormente, la foto aérea. Bueno, aquí ustedes ya están viendo ahí en el lugar una foto de una de nuestras estaciones o nuestras terminales. También aquí está instalada una, uno de los modelos de vías que tenemos. En este caso estamos hablando de una vía rígida a través de la, de la cual se movilizan dos tipos de vehículos a la vez. En la vía rígida se pueden trasladar vehículos de pasajeros y también de cargas. Pero en este caso estamos viendo... Ahí está, bienvenido Armando Guzmán también a este webinar. Gracias por estar aquí. En este caso, estamos viendo en la parte de abajo trasladándose un unibus que vendría a cumplir las funciones como los buses que ustedes ven en las ciudades para el traslado de pasajeros, el transporte público, nada más que esto es por aire. Hay diferentes capacidades que contienen estos vehículos para el traslado de personas. Según la cantidad de vehículos que se posicionan en una vía, podemos cubrir. Hasta 20.000 o 50.000 pasajeros por hora, según la cantidad de vehículos que se utilicen. En la parte de arriba, ustedes pueden ver cómo se está deslizando al mismo tiempo el vehículo de alta velocidad. Ese es el vehículo de alta velocidad que tiene la compañía, el más rápido, rápido de todo. El de abajo, el Unibus, puede alcanzar una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora. Se puede implementar en zonas urbanas e interurbanas, en ciudades. Y el vehículo de alta velocidad ha superado a la tecnología más avanzada de China o de Japón. Estábamos hablando anteriormente en ese caso, lo que ellos tenían como más avanzado eran los vehículos de levitación magnética, que en realidad generan mucha inseguridad. Eh, y alcanzaba una velocidad de 360-380 kilómetros por hora. En este caso, este vehículo alcanza entre los 500 y 600 kilómetros por hora. Sirve para unir continentes, para unir países. Y con la gran diferencia de que las personas aquí pueden viajar, si lo comparamos con un Jet VIP, en el Jet VIP, eh, una persona o una familia o un grupo de personas pueden viajar y solamente van a ver nubes en estos aviones que son los Jet VIP. En este caso se puede viajar con el mismo nivel de confort, con el mismo eh, rango de VIP, pero las personas pueden ver y disfrutar de todo lo que es el paisaje en estos vehículos. No se, no se pierde de nada la gente, viaja con el mismo confort y con mayor seguridad. Aquí en la próxima imagen les voy a mostrar un poco más. Esta foto también es una foto real de nuestro Ecotecnoparque, pero aquí estamos viendo otro tipo de vehículos y estamos viendo también otro tipo de vías, porque las vías se implementan según la necesidad, según qué vehículo se va a movilizar por allí y según para qué se lo necesite. En este caso estamos viendo eh, la vía semirrígida, donde se está movilizando un unibike, que este, es este vehículo que está adelante para dos personas. También sirve para, por ejemplo, implementarlo en campos extensos de golf, para zonas turísticas donde hay que hacer un paseo por arriba, para grandes parques de diversiones o por, para lo que se necesite implementar. En la parte de atrás vemos uno de los unibuses que es para, si no me equivoco, para 8 o 14 personas, pero está sostenido por la vía flexible. Estos tipos de vías también tienen que ver eh, según la altura que se va a colocar el traslado de los vehículos. Vamos a ver una imagen más. Y aquí en esta imagen, en estas fotos, que son las que están tomadas en el Ecotecnoparque, vamos a citar unas de las palabras de Anatoly Uniki cuando dijo que nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial, a tales industrias como de la aviación, ferrocarril o automóvil. Es tanta la, la humildad que tiene Anatoly Yuniski que dice no es inferior a la aviación, al ferrocarril o a los automóviles. Y como yo les digo siempre, yo me animo a decir que es superior, ¿por qué? Porque ha logrado eh, cosas que ningún sistema de transporte tradicional lo pudo hacer. Este sistema de transporte sí trae soluciones, entonces eso es lo que lo hace superior. Esta imagen también es una foto real de una adaptación que hicimos de uno de nuestros modelos de vehículos. Este modelo se llama Unicar Tropical. ¿Por qué hablamos de adaptación? Porque esto ya se ha implementado, tenemos otro otro predio, ya hay otra obra concreta realizada, o sea, eso habla claramente de que esto ya no es un proyecto, esto ya es real, esto ya existe. Ya está implementado en el mundo. Primero hablábamos de Bielorrusia, el Ecotecnoparque de 36 hectáreas, pero hoy también ya estamos en los Emiratos Árabes. En los Emiratos Árabes tenemos un centro de innovación de 55 hectáreas, que ya vamos a ver más adelante las obras, y este sistema de transporte, este Unicar Tropical para el traslado de pasajeros, se ha instalado allí. Hubo que readaptar todo, ¿por qué? Porque se tiene que eh, mover de una manera cómoda y tiene que soportar las inclemencias climáticas que son características del desierto. Por ejemplo, las grandes ráfagas de viento con arena, el viento levanta los cristales de sal de, del mar, eso es totalmente corrosivo, entonces toda la carrocería del vehículo resiste esas condiciones climáticas. Ustedes saben que la temperatura en el desierto es de 60 grados mínimo y con una sensación térmica de 80 grados de calor. Pero dentro de esta cabina la persona puede viajar con una temperatura de 20 grados por el doble sistema de refrigeración a través del aire acondicionado con el, el cual posee. Aquí vamos viendo algunos modelos de vehículos. Como les decía, este es un, el Unicar U4430 para la ciudad, traslado de personas. También tenemos el unibus U4210, que son los viajes cómodos para todos a diario, son los buses. Este tiene un tipo de tamaño, y vamos a ver otro un poco más grande, que es también el Unibus U4-220, para más cantidad de personas. Como dice aquí, rutas diarias en un nuevo nivel, el nivel aéreo intermedio. A diario la gente va a poder viajar en esto por arriba. Lo que ustedes veían antes en las películas de ficción, hoy realmente ya es una realidad. Y faltaba un modelo presentarles, como lo habían visto en la foto real hace un momento, este es el vehículo, el Uniflash, es el vehículo de alta velocidad, entre 500 y 600 kilómetros por hora, para largas distancias, con todo un confort por dentro. Ya en la próxima oportunidad de webinars les voy a mostrar un video sobre este vehículo, cómo está diseñado por dentro. Esto es el corazón de nuestros vehículos, es el motor, en la parte de abajo van las baterías ubicadas y aquí es donde ustedes pueden ver eh, realmente en la parte de arriba el rodamiento que yo les decía. Miren ahí, les voy a acercar la imagen para que vean un poco más. En la parte de arriba se ven las ruedas de acero, estas partes redondas que están aquí son los motores con las ruedas de acero que tiene cuatro por arriba del riel y van cuatro por el costado para crear un sistema de antidescarrilamiento. Ya les voy a detallar eso en una imagen próxima para que ustedes puedan conocer cómo está conformado este sistema de transporte en la parte técnica. Ahí está el sistema de seguridad de antidescarrilamiento. Ahí están viendo en la parte de arriba del riel, en la cabeza del riel, que van cuatro ruedas, dos adelante y dos detrás, y en los laterales también van dos delante y dos detrás. O sea que cada vehículo tiene ocho ruedas que hacen una especie de pinza, que es un, un, un sistema de anclaje, un sistema antidescarrilamiento, para lograr mayor seguridad para las personas. Cada rueda es importante también saberlo que tiene su propio motor. En esta imagen nosotros vamos a hablar de lo que es un análisis del coeficiente de resistencia aerodinámica que hemos logrado comparado con los vehículos tradicionales. Vemos en la imagen de abajo que el vehículo ha logrado el vehículo terrestre, el automóvil ha logrado un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0.4. Comparado con nuestros vehículos que hemos logrado un coeficiente de 0.065. O sea que solamente utilizando algo, una ciencia que es muy antigua, que es la ciencia de la física, aprovechando las leyes de la física, Anatoly Unitsky, con su diseño, con su sabiduría, con su conocimiento, es un científico, ha implementado estas leyes para utilizar de mejor manera las ráfagas de viento las ráfagas de viento que chocan en el vehículo pero tienen que salir nuevamente despedidas sin frenar tanto el vehículo. Entonces, gracias a eso nosotros podemos alcanzar mayores velocidades sin tanto consumo de energía. Cuando hoy las automotrices no están aplicando los mismos conceptos para la creación del diseño de los vehículos. Y ahora vamos a avanzar también en lo que es la inteligencia artificial de estos vehículos. Miren ustedes, esto si no se asemeja a un par de ojos de una persona. Eso es lo que demuestra la inteligencia artificial aplicada aquí, la tecnología de última generación, a través de estos grandes lentes de gran capacidad, nosotros podemos realmente... Tomar todo lo que sucede en la vía, se puede captar a través de estas cámaras, de estos lentes, todo lo que sucede en la vía y alrededor del vehículo. Esto está eh, conectado con un sistema de información al instante, con un sistema de inteligencia artificial y el vehículo va a poder eh, analizar qué es lo que tiene que hacer. Miren aquí, este es el diseño de un unibus. Ahí les estoy mostrando la imagen del unibus, cómo se lo ve, y con estos sensores de visión, con, esta, con estos lentes que tiene delante y detrás, para que se pueda conocer qué es lo que está sucediendo en la vía y alrededor del vehículo. Vamos a ver otra imagen que muestra con más detalle la precisión, y es donde el vehículo sabe qué es lo que tiene que hacer. Si tiene que. Detenerse, si está en peligro, si tiene que avanzar, si tiene que retroceder. Yo les voy a mostrar aquí, si ustedes me permiten, les voy a mostrar una imagen, un video, donde Anatoly Unitsky, es un video muy cortito, donde Anatoly Unitsky está probando la inteligencia artificial del vehículo. Ya les muestro aquí. Anatoly y recuerden que es el creador de esta tecnología. Y aquí está demostrando el sistema de inteligencia artificial con el que se mueven los vehículos. Este video no tiene sonido, pero la idea es que ustedes vean mostrado en tiempo real el accionar del vehículo. Él se pone caminando delante del vehículo. Cuando se detiene, el vehículo se detiene. Miren ahí. Camina, el vehículo se mueve. Él se detiene, el vehículo frena. Él retrocede, se acerca al vehículo y el vehículo retrocede. Eso es realmente demostrado en pleno movimiento de lo que sucede con la inteligencia artificial de los vehículos. Pueden entender qué es lo que tienen que hacer según cada caso. Cuando no pasa nada en la vía, avanzan. Cuando hay algo que puede ser un obstáculo, se detiene y cuando hay algo que genere una amenaza, retrocede. Ahí está él demostrando el comportamiento del vehículo. Bueno, eso era simplemente para que ustedes vean y tengan conocimiento de que lo que estamos hablando realmente existe, no es solo texto. Vamos a avanzar con una imagen más. Ya hemos visto los vehículos de transporte de personas. Ahora estamos viendo algo sobre lo que es el transporte de cargas. No solamente podemos trasladar personas, sino también cargas, todo tipo de cargas: líquidos, sólidos, cargas menores y cargas mayores. En la imagen de la derecha, ustedes ven algunos contenedores, creación de la compañía, donde se puede trasladar también carga a granel. Que es importante que esta compañía tiene la posibilidad de realizar carga y descarga en pleno movimiento sin necesidad de que los vehículos se detengan eso genera para la industria o para el cliente que implemente este sistema de transporte una mayor optimización en el tiempo no tiene que perder tiempo en la carga y en la descarga se puede hacer en movimiento y aquí en la imagen de la izquierda ustedes pueden ver lo que se llaman estas plataformas se llaman Unicont si ustedes ven el formato, son como camiones, pero son plataformas rodantes por nuestras vías que pueden trasladar los contenedores marítimos, los contenedores de 6 y de 12 metros. Eso también podemos hacer a, a nivel transporte aéreo, trasladar estos contenedores por el cielo. Eso es algo nunca visto en la historia. Eh, ni los aviones pudieron cubrir esas expectativas porque tienen un soporte limitado de peso, ya que ellos no están sostenidos en nada, solamente están en el aire, suspendidos, entonces no pueden llevar mucho peso, pero nosotros ya lo hemos logrado con estas vías que están eh, cimentadas, ancladas en la tierra, pero las vías van por el cielo. Aquí hay diferentes eh, presentaciones de modelos para el transporte de carga, como les decía, la plataforma Unicom, la Unitrack U4, que es un contenedor también para líquidos y sólidos u 431 en un tamaño menor, y tenemos un sistema de carga y descarga a granel, que es una cinta que no se mueve por rodillos, sino tiene rodamiento propio que puede cargar y descargar en movimiento. Esto es ya para carga a granel, que pueden ser cereales o algún tipo de minerales de alguna mina o cualquier otro producto. Espero que todo esto les esté pareciendo interesante. No termina ahí el diseño de nuestra compañía en vehículos, en vías, sino que también tenemos la posibilidad de construir puertos marítimos. Así como lo dice aquí, el puerto marítimo, marítimo de Uniski String Technologies Incorporation ofrece oportunidades ilimitadas para un mayor desarrollo del mercado de carga a granel sin gastos de capital significativos y daños ambientales. O sea que, este sistema de transporte también viene a ayudar a descongestionar el movimiento de carga y descarga en los puertos. Hoy en día hasta, hasta los puertos marítimos están totalmente eh, con mucha saturación, con muchas demoras a veces para poder realizar las entregas en el tiempo que corresponde. Y esto viene también a ayudar, no venimos a inhabilitar los demás sistemas de transporte, sino a colaborar para el descongestionamiento de las cargas también. Hablando ya de lo que son los papeles, las legalidades, las aprobaciones de nuestra compañía, en esta imagen les estamos mostrando algunas de las patentes, solamente algunas, tenemos como 200 patentes ya. En la compañía de todos los inventos científicos que tiene Anatoly Unitsky y más de 80 patentes en lo que tiene que ver con las vías y los vehículos. No podríamos mostrar todas aquí, pero sí también podemos hablar de las certificaciones. Estamos recibiendo certificaciones a nivel internacional sobre todo nuestro sistema de transporte, tanto las vías como los vehículos. Hoy en día estamos autorizados para poder construir en serie. Para cualquier país del mundo. Esta certificación se ha logrado en los Emiratos Árabes desde el año 2014, que se venía eh, trabajando para estos fines, y en el año pasado ya hemos recibido esta certificación internacional por parte de los Emiratos Árabes. Ahí lo vemos a Anatoly Uniki con el certificado exhibiendo. También vemos a la autoridad de los Emiratos Árabes y uno más de los ejecutivos mostrando las carpetas, el certificado y otra persona aquí por parte de los Emiratos Árabes en sus manos tiene el libro de Anatoly Uniski. Pero ustedes miren detrás de esta foto en la parte en la parte del fondo que ya estamos demostrando en una imagen real cómo se hizo la prueba de estos contenedores marítimos en movimiento en esta vía en los Emiratos Árabes, ahí ya está instalada la plataforma Unicont para poder mover estos contenedores marítimos. Esto ya es real, ya se hizo la prueba, son vehículos que están en pleno movimiento y ya existe. De hecho, ya hay muchas empresas, muchas industrias en el mundo que están eh, solicitando estas obras. Acá hay un análisis en el costo. En la implementación, en la instalación de este sistema de transporte, es mucho más económico que cualquiera de los transportes existentes, aviones, vehículos terrestres, ferrocarriles o vehículos marítimos. También vamos a ver aquí un análisis en los gastos comparado con otros vehículos existentes. US Sky es el que tiene menor gasto de costo de capital, es el más económico, incluido todos los demás vehículos existentes, incluido el de levitación magnética. Por otro lado, también es el que menos energía consume, porque trabaja con energía solar, no utilizamos la energía del planeta. Es el que mayor capacidad tiene para, para trasladar personas y cargas por hora. No contamina en la polución medioambiental no genera accidentes de transporte, al contrario, reduce a nivel cero los accidentes. Entonces, eso hace que hoy en día ocupe el primer lugar comparado con todos los vehículos existentes. Aquí les estamos mostrando algunas de nuestras instalaciones, cómo la compañía va creciendo cada vez más. Ahí está... Están viendo ustedes este edificio de nueve plantas. Es un edificio donde funcionan diferentes oficinas para diferentes fines. Esto es de la compañía y le pertenece a cada inversor de la compañía. Eso también es importante que lo sepan. Si ustedes ingresan como inversores a la compañía, como lo dijo Anatoly Yuniski en un momento, cada metro cuadrado le pertenece a los inversores. Y estamos viendo también en esta imagen debajo una de las oficinas donde convergen diferentes especialistas de diferentes rubros, tanto ingenieros, eh, la parte contable, tanto diseñadores y demás, arquitectos, están todos ahí. Aquí hay un eh, momento donde se expone el sistema de transporte a diferentes empresarios, autoridades de di diferentes lugares. También allí en este lugar se capacitan nuestros especialistas y todo esto les estamos mostrando para que ustedes conozcan cómo está conformada nuestra compañía. Esto que están viendo aquí es el parque industrial donde realmente se construye, se ve todo en plena construcción. Pueden ver aquí los ingenieros trabajando en el sistema de, de rodamiento y también en la construcción de la carrocería de nuestros vehículos. Miren ustedes cómo trabajan estos especialistas todo el tiempo con esta innovación de transporte que traemos como solución para todo el planeta. Bueno, ahora lo que vamos a ver es una imagen de diseño de una de las estaciones que se está construyendo ya en los Emiratos Árabes para el transporte de cargas. Esto ya está muy avanzado en obras. Así es como va a quedar terminado. Esta imagen próxima muestra también cómo va a quedar una vez que esté terminado este centro de innovación en los Emiratos Árabes, esta casa ecológica que ustedes están viendo aquí ya está terminada. Vías ya hay instaladas de diferentes utilidades y van a ver en esta próxima imagen una vista aérea de cómo va a quedar todo el centro de innovación una vez que estén concluidas las obras al 100%. Así es como va a quedar terminado, esto es de diseño, pero ya hay mucho avance allí. Ahora van a ver una foto real también tomada en nuestro centro de innovación. Aquí están viendo exhibidos los dos vehículos, el de pasajeros, que es el Unicar Tropical, y la plataforma Unicon para los contenedores. En la parte de abajo están nuestros ejecutivos en el medio, como eh, Alex Arezki al costado están eh, los administrativos y del otro lado están los operarios que trabajan en la construcción de este centro de innovación en los Emiratos Árabes. Pero miren algo muy importante de destacar. Aquí en la leyenda que está escrita en el contenedor marítimo, ustedes pueden conocer el costo, cuánto le va a costar este traslado, el traslado de mercancías a través de esta compañía a las industrias. Tan solo un dólar cada 100 toneladas por kilómetro. Eso es lo que le va a costar a cualquier industria, a cualquier empresa, trasladar con nosotros sus mercancías. Es algo que realmente está impactando y es lo que está haciendo que hoy en día muchos quieran tener ya instalado este sistema de transporte en sus naciones. Ahora vamos a pasar a conocer otro de los proyectos que tiene nuestra compañía, el cual todavía no está... Eh, implementándose, pero es un proyecto que se va a implementar prontamente a nivel mundial. Estas son casas ecológicas, ya se hizo la demostración, ya existe una eh, en nuestro Ecotecno Parque, una casa que Anatoly Yuniski le había hecho para él, pero la deja para la exposición de cómo pueden ser las casas ecológicas. Son casas realmente autosustentables, tienen un sistema de energía propia, no van a utilizar otro tipo de energía, se puede cultivar el alimento para la familia que vive allí, tiene muchas utilidades, pero no solamente vamos a hablar de la casa, miren ustedes también lo que rodea tanto en la parte de atrás como en los costados de esta casa. Hay una vía por detrás, hay, una, hay edificios, que están dotados de mucha ecología, mucho follaje, miren ustedes ahí, y está el sistema de transporte moviéndose por el cielo a través de estas vías flexibles, y en el medio de uno de esos edificios, o de los tres, diríamos mejor dicho, en un espacio determinado, en uno de los pisos está determinado para que sea la estación de estos vehículos. En los demás pisos las personas pueden vivir, puede haber centros comerciales, lo que sea. Un piso tiene que ser para la estación de estos vehículos. Aquí el texto dice, es un vector de evolución de la tecnología, transformaciones globales del sector del transporte y comunicaciones, basadas en la preservación del medio ambiente, seguridad, alta tecnología, velocidad y comodidad. <coughs> Vamos a avanzar un poco más con la imagen, mostrándoles ya en una imagen aérea el diseño de estas casas ecológicas. Ahí lo van a ver más de cerca. Ven ustedes que arriba, como yo les decía, en la terraza hay mucho espacio para la forestación. Disculpen, ahí se fue la imagen. Ahí está. Hay mucho espacio para la forestación, jardines, inclusive arriba de la casa. Aquí las personas también pueden tener sus propios cultivos. Y miren también los paneles solares, que son los que captan la energía solar para que esta casa esté con el sustento de electricidad que necesita para la familia. En eso también es muy importante saber de que no va a depender de la energía que le pueda brindar el Estado o el país donde viva la gente que tiene esta casa ecológica. Van a tener autosuficiencia en eso. Y aquí lo que vamos a ver es el proyecto importante también que tiene nuestra nueva industria, que son las ciudades ecológicas del futuro, ciudades lineales ecológicas del futuro. Miren ustedes cómo... Se está pensando diagramar estas ciudades lineales ecológicas. El único hilo conductor para estas ciudades va a ser el sistema de transporte U-Sky. Ahí está la vía, ahí están estas estructuras que son edificios y al mismo tiempo estaciones para el sistema de transporte, como yo les decía, se puede instalar allí viviendas y también centros comerciales de diferentes actividades, de diferentes rubros, pero hay una característica importante que en estas ciudades ecológicas no va a existir otro sistema de transporte terrestre el cual ponga a las personas en peligro, sino que las personas se van a trasladar solamente con el sistema de transporte aéreo y debajo van a vivir totalmente tranquilos sin miedo a ser atropellados. Y estos van a ser pulmones de ecología y de oxigenación en el mundo. Aquí vemos otro modelo más de otra ciudad lineal, otro modelo de edificio ya más rectangular. Hay diferentes formatos. Y ahora, para ir finalizando, ya estamos llegando cerca del final, vamos a hablar de diferentes etapas por las que ha pasado nuestra compañía desde sus inicios. Esto no, no nació hace dos años ni hace tres ni hace cinco. La idea nació hace más de 40 años, 44 años para ser más específicos. Anatoly Yunitsky que ya venía desarrollando, gestando esta idea de cómo implementar algo que genere soluciones para las generaciones futuras. Hoy ya es real, pero empezó allá por el año 1978 que fue la etapa del de desarrollo de la tecnología, del 2014 al 2015, el desarrollo de la ingeniería, en el 2016, eh, antes, en el año 2015, ya se estaba implementando obras, que es la construcción del primer ecotecnoparque en Bielorrusia, donde ya esto se hizo, se materializó la idea de Anatoly mil 2017 al 2018 y 2019 incluido lo que fue la etapa de la demostración y la certificación, que hoy en día ya tenemos certificaciones, como yo les estaba mostrando en las imágenes. 2020 hasta el 2022, inclusive, es la etapa de la implementación. ¿Por qué hablamos de la etapa de la implementación? Porque ya tenemos cuatro contratos firmados para desarrollar obras públicas en diferentes naciones y en lo que va, en el resto del año 2022, queremos llegar a la firma de 10 contratos para obras públicas. Vamos a avanzar un poco más. Y esto es muy importante, porque más allá de haber hablado de la tecnología, de cómo está conformado todo el sistema de transporte, esta imagen dice aquí, bienvenidos al éxito. ¿Por qué hablamos de bienvenidos al éxito? Porque haber creado algo que traiga soluciones para la humanidad ya es todo un éxito pero también porque decimos bienvenidos, porque les damos el espacio y la oportunidad a que cada persona que quiera ser parte de esta compañía pueda ingresar como inversor y también puede ingresar para representar, para hacer conocer esto en sus lugares o en todo el mundo de, de manera activa. Para poder ser inversor tienes oportunidades de elegir desde 100 dólares, 500 dólares, eh, 1000 dólares, lo que quieras invertir, puedes hacerlo y eso te da beneficios. ¿Por qué? Porque de esa forma estás colaborando financieramente para que esta compañía siga expandiéndose más, siga creciendo más. La compañía transparenta a dónde va tu dinero, eso es muy importante también. Te muestra qué es lo que se está haciendo, como aquí también pudimos mostrar obras concretas, sabes en qué estás invirtiendo, te da ganancias y ganancias a futuro. ¿Por qué? Porque las personas que ingresen hoy como inversores van a poder recibir ganancias de por vida. Cada obra que la compañía realice en cualquier punto del mundo, te va a generar ganancias porque te conviertes en copropietario de esta, de esta tecnología. Esas ganancias nosotros las tenemos comprendidas hoy como dividendos. Los dividendos son el resultado de la facturación anual que tiene la compañía por la creación de obras, el desarrollo de obras públicas va a generar una facturación anual y parte de eso se va a repartir a los inversores. Después, cuando avancemos en el tiempo, en el corto o mediano plazo, vamos, Dios mediante, vamos a estar ya presentes en el mercado de valores, en la bolsa de valores, y se abre otro sistema de ganancia más a tu favor si eres inversor, porque también no solo vas a ganar con los dividendos, por la construcción de obras de la compañía, sino que estando ya en la bolsa de valores, vas a ganar un valor nominal por según la cantidad de bonos de acciones que hayas obtenido para tu propiedad, vas a tener que multiplicarlo por lo que cueste cada acción en el mercado de valores. A medida que vayas subiendo el precio de cada acción, se acrecienta tu eh, valor nominal, tu capital. Por ejemplo, por contrato, ya sabemos que al inicio nada más, Va a costar un dólar cada bono. Si tú tienes 50.000 bonos, va a ser lo mismo decir que tienes 50.000 dólares a tu favor en acciones. Pero si pasan a costar 10 dólares las acciones, tus 50.000 dólares se convierten en 500.000. Y así sucesivamente, por lo que cueste cada activo, vas a tener que multiplicar tu cantidad de acciones y esa es tu ganancia que vas a tener también cuando estemos en la bolsa de valores. Si te conviertes en copropietario y en inversor a través de. Eh, una inversión que hagas hoy del monto que elijas tenemos hasta 150 mil dólares diferentes paquetes 100 mil 50 mil 25 mil dólares 10 mil cinco mil dólares mil dólares 500 dólares los puedes pagar en cuotas mensuales si no puedes pagar en un solo pago cuotas de 200 dólares por mes de 100 dólares por mes todo está a tu alcance para que sea eh, mucho más accesible Así que si quieres conocer un poco más de lo que son las inversiones, de cuáles son los pasos que tienes que realizar, tan solo tienes que comunicarte con la persona que te envió la invitación, con quien te ha invitado a participar en este webinars y vas a tener todos los detalles del paso a paso cómo tienes que hacer. Para finalizar, vamos a hacer un pequeño resumen sobre nuestro sistema de transporte, es totalmente innovativo, se mueve sobre el suelo, es de alta velocidad, totalmente seguro, eficiente, de fácil integración y totalmente ecológico. Esas son las características que eh, identifican a este nuevo sistema de transporte aéreo ecológico y futurista. De esta manera terminamos el webinar. Muy agradecido de que hayan estado todos ustedes aquí presentes. Próximamente nos vamos a ver en otra, en otra oportunidad cuando volvamos a mostrar este webinar de tecnología. Yo soy Jano Reyes desde la República Argentina hacia todo el mundo. Representando al Fondo de Inversiones SkyWorld Community y al nuevo sistema de transporte U-Sky de Uniski String Technologies. Muchas gracias a todos y que estén muy bien.